¿Qué tal, guapísimos? Muy buenas a todos, soy Traxxumus y bienvenidos a un nuevo vídeo de Europa Universalis 5 y tenemos que comentar dos cosas, que bueno, es un poco menor porque hay muchas mecánicas que aún no conocemos con profundidad, pero yo creo que da bastante para analizar, incluso hacernos idea de cómo va a ser o cómo puede ser el videojuego. Y sé que hay mucho hype con el Europa Universalis 5, yo soy el primero de ellos, entonces bueno, pues si hay cosillas que comentar, vamos a intentar ir sacándolas. Entonces tenemos dos edificios a echar un vistazo. Creo que de este lo comentamos en un vídeo, pero bueno, más o menos vuelvo a hacerlo, ¿vale? Tenemos aquí este mercado por un lado y esta semana nos han revelado la biblioteca también, ¿vale? Vamos a echar un vistazo y comparar un poco con cosas que ya conocemos del EU4, del Imperator Rome incluso, porque no deja de ser algo como bastante similar a lo que conocemos en Imperator Rome, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, primero de todo, vamos a repasar un poco o a recordar cómo funciona un edificio, cómo funcionan los edificios en este supuesto, ya sabéis, Europa Universalis 5. Básicamente, por hacer un ejemplo, vamos a poner por aquí el Imperator Rome, por tener el juego más parecido y reciente al Europa Universalis 5, ¿no? Básicamente, en Europa Universalis 5 nosotros vamos a hacer clic en una provincia, ¿vale? En la unidad más pequeña que vamos a seleccionar va a ser la localización. Es decir, en primer lugar tenemos localizaciones, que en este caso lo más parecido sería este asentamiento de Circeo, por ejemplo. Luego tendríamos la provincia, que sería un poquito lo que está aquí resaltado, ¿no? Sería un poco la escala. Y luego dentro de las localizaciones tenemos tres tipos, exactamente igual que en Imperator Rome, ¿vale? Tenemos el asentamiento, que en el caso del EU5 va a ser como el asentamiento rural. En segundo lugar tenemos la ciudad en Imperator Rome, en EU5 va a ser una especie de aldea. Y finalmente en Imperator Rome tenemos, perdón, lo estoy indicando mal, en Imperator Rome tenemos la metrópolis, en EU5 va a ser la ciudad, ¿vale? Va a ser una ciudad pues ya más grande. ¿Esto qué significa? En primer lugar, que los edificios van a funcionar de distinta manera. Por un lado, vamos a tener los edificios limitados o delimitados, mejor dicho, en función del tipo de asentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener disponibles los mismos edificios si estamos construyendo una metrópolis, si estamos construyendo una ciudad, en una aldea o en un asentamiento rural. Aparte, los edificios van a variar por elementos como la cultura, la región o la religión. Es decir, que si somos católicos vamos a tener acceso a edificios que un ortodoxo no tiene acceso. Si somos el Imperio Otomano, vamos a tener acceso a edificios que los españoles no tienen acceso y viceversa. Y finalmente, si estamos jugando en Italia, no vamos a tener acceso a los mismos edificios que en el desierto del Sáhara, ¿vale? Esto es un cambio bastante, bastante grande respecto a lo que venimos conociendo de otros juegos de Paradox. En siguiente lugar, en Imperator Rome los edificios, las casillas de edificios están limitadas de manera dura, por así decirlo, de manera arbitraria, por un elemento que se llama edificaciones posibles. En Imperator Rome, perdón, en EU5 no va a haber límite de edificios. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener ningún impedimento a la hora de construir edificios en cuanto a la cantidad. En cuanto a los que podemos hacer, imagino que sí. No nos han explicado todavía cómo funciona ese límite de edificios, pero lo que se me ocurre a mí a nivel de especulación es algo muy similar a lo que tenemos en Victoria 3. En Victoria 3, tú en una provincia puedes hacer los edificios que te salgan las narices. Ahora bien, va a merecer la pena, va a ser rentable el esfuerzo, el tiempo y los recursos que has dedicado a construir en esa localización si, uno, no tienes los recursos para mantenerla, es decir, el dinero; dos, no tienes población para trabajar en ella; tres, va a ser un edificio improductivo. Pues yo creo que esos son como los limitadores naturales a la construcción de edificios que puede ser que tengamos en EU5. Es decir, que no haya una limitación en sí, es decir, en el juego, por ejemplo, aquí en Circeo ya hay un edificio construido. Ahora mismo me voy a construir un edificio y veis que no puedo construirlo porque el juego de manera arbitraria y de manera dura me dice que no puedo construir aquí porque la provincia solo puede tener de manera arbitraria un único edificio. En EU5, si es como en Victoria 3, como me imagino yo, esto no va a ser así. En EU5 podría construir yo aquí los edificios que me salía de las narices. Ahora bien, imaginaos que solo hay 1000 de población para trabajar en ellos, pues no podrían trabajar en esta provincia, o sea,
si hicieran más edificios sería improductivo en la provincia, ¿no? Y me habría gastado dinero en hacerlo, recursos en hacerlo, porque recordad que, bueno, vamos a verlo aquí. Como estáis viendo aquí, en este caso el mercado necesita una serie de recursos para ser construidos. Es decir, necesitamos, en este caso como estamos viendo por aquí, para construirlo piedra, necesitamos cristal y necesitamos madera. Estos recursos, si los estamos empleando aquí, no los estamos empleando en otra posible construcción que podríamos estar haciendo, ¿no? Entonces, en sí, el hacer estos edificios ya sabemos que nos va a suponer un coste a nivel de materiales. En este caso, pues la unidad no parece que vaya a ser mucho, pero bueno, ahí está. Tenemos un coste y probablemente nos cueste un, tengamos un coste monetario. Entonces, bajo mi punto de vista, ojalá sea como estoy pensando y el único límite sea la propia productividad que puede tener la provincia. Es decir, si tiene población suficiente para funcionar el edificio. Luego el hecho también, como sucede en Victoria 3, que el hecho de haber espacios de trabajo o que haya mejores puestos de trabajo anima a la migración. Eso me gustaría mucho también verlo en este Europonensalis 5. No sé si van a tirar por ese aspecto. Pero Johan ya dijo en un comentario que no iba a haber límite per se a los edificios. Ya veremos si cómo se establece este límite o la falta de él, ¿no? Eso está por determinar. En fin, vamos con más cosillas. Estamos viendo aquí el mercado. Parece que va a ser un edificio bastante genérico que vamos a spamear. Y lo vamos a spamear con objetivo de conseguir dos cosas claramente. En primer lugar, es un edificio mercantil, ¿no? Yo creo que es algo que obviamente nos podemos imaginar todos, que el mercado sirve para hacer el comercio, ¿no? Y nos está dando cosas como poder de los mercaderes, capacidad de los mercaderes y capacidad de comercio de la burguesía, ¿vale? ¿Qué nos está dando a entender esto? En primer lugar, cuanto más poder tengan nuestros mercaderes, bueno, vamos a empezar por lo primero. Cuanta más capacidad de mercaderes tengamos, más mercaderes podremos destinar a distintos nodos. Cuanto más poder tengan estos mercaderes, mayor impacto tendrán por sí mismos en esos nodos, ¿no? Entiendo que no va a ser lo mismo el tener un mercader con uno de capacidad que un mercader con, perdón, con uno de poder que un mercader con dos de poder. Eso significaría que tienes un mercader haciendo el doble de trabajo por el mismo precio, ¿no? Obviamente eso es algo muy muy rentable, a poco que sepamos de números, ¿no? Entonces obviamente esto es un edificio que sin duda alguna potencia un montón nuestra capacidad mercantil, independientemente de las cosas negativas que pueda tener el edificio en sí, que ahora vamos a comentar. Cosas negativas que pueden tener el edificio. Aquí nos dice la capacidad de comercio de la burguesía se incrementa en un 25%. Esto, aún sin saber en qué va a consistir esta mecánica, me da para especular que básicamente la burguesía va a tener mayor margen o mayores ingresos gracias a esto. Es decir, la burguesía se va a enriquecer. No sé si hasta el punto de que esto se acabe convirtiendo en un edificio que la burguesía pueda construir por sí misma. Ya sabéis que los estamentos van a construir edificios. Y en cierto modo, el hecho de empoderar a la burguesía, obviamente ya sabemos que puede ser beneficioso por algún lado, pero no deja de restarnos quizá cierto poder a la corona que vamos a representar los jugadores, ¿no? Entonces, es algo preocupante, ¿no? Sin duda alguna. Obviamente quizá esto es plenamente beneficioso, no lo sabemos todavía, pero el hecho de que la capacidad de comercio de los burgueses aumente da que pensar que se van a enriquecer más, da que pensar que van a tener mayor influencia y capacidad de acción en tu país. Entonces, es algo que, como vemos, nos está beneficiando mucho, nos da poder y capacidad mercantil, pero parece que va a beneficiar también mucho a la burguesía. Entonces, tendremos que tener muchísimo cuidado con hacer mucha cantidad de estos edificios, porque, como veis, quizá a poco que hagamos cuatro edificios de este tipo, la capacidad de comercio de los burgueses ya es el doble, ya es un 100% más. Entonces, probablemente no sea del todo interesante potenciarles demasiado, ¿no? No quiero obviamente obviar que probablemente sea bueno hacerlo. Y quizá tengamos formas de coartar su influencia, el dinero que van generando, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, el último detalle que nos hemos dejado de mencionar de este edificio es que aumenta la velocidad de asimilación de la población. ¿Vale? Y aquí ya sí que tenemos para pensar bastante cómo va a funcionar un poco la asimilación en Europolonesalis 5, ¿no? El edificio más parecido que tenemos, obviamente, en Imperator Rome es esto, es la biblioteca. El mercado, perdón,
que el mercado, como veis, también aumenta la asimilación de la población. Se entiende que mediante el comercio, pues tenemos esa interacción cultural aumentada y, por tanto, pues aumenta esa velocidad de asimilación. Que esto es en el Moth Invictus, creo que en el Moth Invictus está nerfeada. Y básicamente cómo funciona la población, la interacción de la población Imperator, que yo imagino que será bastante similar. Lo que pasa es que justo he elegido Roma, que creo que no tenemos mira, aquí por ejemplo estamos asimilando población, ¿no? Pues básicamente cómo funciona el Imperator Rome es que hay un bonus de asimilación pasivo, en este caso de un 0,60%, y gracias a un elemento distintivo que tenemos como la tumba de Rómulo, tenemos mayor velocidad de asimilación de la población. Esto en Imperator Rome se aumentaba de distintas maneras, con cosas como las leyes, como digo, haciendo el edificio que ya está siendo protagonista de este vídeo del mercado. Con esto aumentaríamos esa velocidad un 2,5% más. Y por supuesto con cosas como avances tecnológicos y con elementos como los augurios, que esto yo supongo que no estará disponible en Europeans Elite 5, pero en Europeans Elite 5 yo lo que sí que tengo claro es que vamos a spamear edificios como este mercado para aumentar nuestra capacidad de asimilación. Y yo creo que con elementos también como leyes, como privilegios, con probablemente con la alfabetización, con la educación, lo hagamos también, ¿no? Si pensamos mucho en el siglo XIX, ¿no? Que es cuando obviamente se empieza, al menos en buena parte del mundo, a alfabetizar de forma activa a la población. Es mediante elementos como la educación generalizada para todo el mundo. Al final, si tú en un estado estás enseñando a leer a todo el mundo, estás enseñando tu lengua a todo el mundo, estás enseñando tu historia de forma homogénea a todo el mundo, pues es mucho más fácil que la cultura sea más uniforme que en un país en el que básicamente en cada aldea, en cada pueblo, pues cada uno tiene su cultura y sus capacidades y sus lenguas, ¿no? Entonces, claramente vamos a tener un montón de elementos de asimilación y va a ser interesante jugar con ello, porque como veis, y ya nos podemos imaginar en el EU4, ¿no? En el EU4 la asimilación era pulsar un botón, ¿no? Convertir cultura, me cuesta 100 de poder diplomático, pumba, la población ha sido exterminada y convertida a tu cultura, se acabó, ¿no? No tenía más misterio. Y obviamente esto, en cualquier caso, va a funcionar como en Imperator Rome, estoy bastante, bastante seguro de ello. Vamos a echar un vistazo ahora sí al edificio de esta semana, la biblioteca, que ha dado bastante que hablar porque presenta un montón de elementos, ¿vale? No he hablado, por cierto, de los elementos que, de los recursos, por cierto, que requería el mercado para mantenerse. Parece que son productos de lujo, tela, supongo, y papel, entiendo. Pero en el caso de la biblioteca, pues tenemos papel y libros. Y aparte, para construirlo necesitamos masonry, que mason es como cantero. Entonces, masones no son los canteros, chicos. Entonces, pues entiendo que es algún tipo de piedra tallada o algo así. Necesitan papel, libros y herramientas. El Metalworks, si no me equivoco, son las herramientas del Victoria 3, pero en Europeans Elite 5. Entonces requiere todos estos edificios para construirse y mantenerse. Bueno, esto ya nos lo podemos imaginar. Luego también, bueno, pues da lugar a ciertos puestos de trabajo. Esto tampoco lo he mencionado, pero bueno, ya hablaremos de ello en otras ocasiones. Pero vamos a comunicar, bueno, vamos a hablar del tema del elemento principal, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo básico de aquí es la velocidad de promoción de la población. Esto estoy seguro de que es algo que funciona exactamente igual que en Imperator Rome. Es decir, voy a poner muchos ejemplos del Imperator Rome porque es que me parece que es el juego más similar. Básicamente, en Imperator Rome, nuestra población asciende y desciende, ¿vale? De clases. Recordemos que en Imperator Rome pues teníamos estas cinco clases: los nobles, los ciudadanos, hombres libres, hombres de las tribus y esclavos. En EU5, si no recuerdo mal, son campesinos, nobleza, clero, nobles y burguesía. Creo que son esas cinco, si no recuerdo mal. Supongo que tendremos hombres de las tribus, hombres de las estepas, etc. Supongo que habrá más cosas, esclavos también. Y como digo, pues algunas poblaciones estarán creciendo y otras decreciendo, ¿vale? Esto entiendo que se deberá a numerosos elementos. En el Imperator Rome, al menos, tu configuración se debe a cosas como los edificios y a cosas como el nivel de civilización de tu país.
aquí ya se me ocurre, no se me ocurre tanto cómo va a funcionar en EU5. Yo imagino que en función del alfabetizado que esté tu país, pues habrá menos campesinos y quizá haya más clase burguesa o pequeños nobles. Ya habrá que ver cómo va funcionando esto. Pero bueno, la velocidad de promoción de la población, claro, entiendo que es de subida de clase, no va a seguir hacia abajo, no sé si te están promoviendo. Y luego, por supuesto, nos habla aquí de la alfabetización, ¿no? La alfabetización, que obviamente no es un elemento tan importante, o no creo que lo vaya a ser tan importante en EU5 como lo es en Victoria 3, sin duda alguna, pero yo creo que va a tener su importancia. Y yo creo que la alfabetización va a afectar a cosas como la media de clases que va a haber en tus ciudades, el avance tecnológico. Yo creo que sin ninguna duda, no sabemos cómo va a ser la tecnología todavía, pero yo creo que va a afectar sin duda al avance tecnológico. Y va a afectar también, entiendo, a la velocidad de asimilación, etcétera, ¿no? Porque la alfabetización, bajo mi punto de vista, así debería ser, ¿no? Y luego tenemos más dos elementos mencionados más que dan para especular un montón. Por un lado tenemos el crecimiento de institución y por otro lado tenemos la influencia cultural. Y esto literalmente, bueno, al menos con el crecimiento de la institución, si funcionase como funciona en EU5, en EU4, perdón, que es el único caso que tenemos instituciones, que no lo veo mal. Básicamente las instituciones pues aparecen en una provincia y se van extendiendo poco a poco a lo largo del mundo. Yo entiendo que esto va a cambiar en EU5 y va a ser algo más similar a lo que conocemos en Meiyuan Taxis, ¿no? En Meiyuan Taxis tú podías hacer que mágicamente, entre comillas, una institución que está en China acabe apareciendo, por ejemplo, en Polonia, si conseguías que se dieran ciertas condiciones que no eran para nada sencillas para hacerlo. Y el Meiyuan Taxis llegaba hasta el punto de que el expandir una institución lo podías dejar a cargo de los estamentos o de la corona. Es un mod muy popular y muy complejo del Europol Series 4, ¿no? Entonces, da para especular un montón el tema del crecimiento de la institución, sobre todo porque lo vamos a poder spamear con edificios, ¿no? Recordad que al fin y al cabo el que esto sea mediante un edificio significa que vamos a poder hacerlo al menos en varias localizaciones, ¿no? Entonces, esto hay que pensar en el sentido de que de ver cómo funcionan las instituciones. Yo creo que en cualquier caso esto da por sentado, ¿no? O ya nos garantiza que van a funcionar de manera distinta a EU4. Y que habrá que esforzarse para crearlo, ¿no? Si recordamos también uno de los primeros vídeos, o sea, uno de los primeros posts que tuvimos del juego, había algo así como un gasto en arte por parte del gobierno. Y al igual que sucede en Meiyuan Taxis, tú podías hacer como una inversión muy grande en el arte para un, como por así decirlo, expandir tu cultura al mundo o incluso atraer cultura extranjera, ¿no? Y eso facilita el que aparezcan instituciones. Y nos ayuda también un poco a entender qué podría ser esto de influencia cultural. Quizá ya como una batalla cultural entre distintas culturas. No sé si las culturas tendrán elementos diferenciadores como sucede en Crusader Kings 3. No lo creo. Sabemos que va a haber idiomas, al menos, que ya están presentes en el CK3. Pero bueno, ya veis aquí con dos edificios lo mucho que nos hemos rayado, ¿no? De hecho, este yo creo que Johan lo ha puesto aquí con toda la intención de que nos rayemos, ¿no? Porque además, entended que biblioteca, fijaros, pone, da los siguientes beneficios en su localización. Es decir, que estos bonus que estamos leyendo solo se van a estar aplicando a una de estas provincias, ¿vale? Una de estas localizaciones que van a ser en Europa Universalis 5. Así que bueno, tenemos un montón que especular. Si no recuerdo mal, la semana que viene de lo que nos van a hablar va a ser de... Perdonad, que no estáis viendo la escena. Saco el mapa de España sin querer. Vale, la semana que viene nos van a hablar de las religiones. Entonces, tengo mucha curiosidad por saber eso. Si las religiones van a tener ese elemento de alfabetización, de progreso tecnológico
en el juego, ¿no? Que ya nos han dicho que sí. O sea, que la religión católica va a tener su parte en el avance tecnológico, por ejemplo, de un país. Lo cual me parece bastante bien, porque al fin y al cabo son los que están encargados en buena parte del mundo de alfabetizar a la población. Y que también es un alejamiento de lo que existe en EU4, que en general EU4 era, en plan, religión, malus al avance tecnológico, otras religiones, pues, bonus al avance tecnológico, ¿no? Que era un poco, pues, tema de leyenda negra, etcétera. Ya sabemos que con la Iglesia Católica no fue así del todo. En fin, chicos, disfrutad mucho el vídeo del día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!